apreciados pasajeros, el comandante y todos nosotros les damos las gracias por elegir este vuelo de la compañía con dirección a la División Norte Asiática del Pacífico. Y sobre todo, en esta oportunidad nos vamos a dirigir a Mongolia. Welcome dear passenger, the commander and all of us. Thank you for choosing this company flight to the North Asian Pacific Division. And especially this time we will visit Mongolia. Bem-vindo, passageiros, o comandante, e todos nós agradecemos por escolher este voo da companhia para a divisão do Pacífico Norte Asiático, e especialmente desta vez visitaremos a Mongólia. Agora, por favor, abróchense o cinturão de segurança, mantenham o respaldo de seu asiento em posição vertical, mientras os televisores serão encendidos para poder recordar o canto tema de la Semana de Evangelismo de Primavera Kids. Chispas de luz. Así que vamos a realizar las mímicas. Gracias por tu atención y un feliz viaje. Por eso, seamos chispas radiantes de luz muy brillantes, capaces de iluminar. Regalando sonrisas, palabras bonitas, gestos de hasta que el avión haya parado completamente los motores y la señal luminosa de cinturones se apague. Muchas gracias por su preferencia. Dios los bendiga. Amigos, ya estamos en Mongolia. Pero antes les contaré lo siguiente. Este trimestre estudiaremos más de la División Norteasiática del Pacífico, que supervisa la obra de la Iglesia Adventista en Mongolia, Japón, Corea del Sur y Taiwán. En esta región viven 230 millones de personas, en las que se encuentran 286 mil adventistas. Eso quiere decir un adventista por cada 806 habitantes. Y ahora les contaré más de Mongolia. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué hermosa vestimenta! La vestimenta típica de Mongolia. Niños, ahora sí les voy a contar un poquito más acerca de Mongolia. La misión de Mongolia cuenta con 6 iglesias y 5 grupos, en las que se reúnen 3.061 miembros. La población total de Mongolia es aproximadamente 3 millones de habitantes. La mayor parte de personas en Mongolia es budista, aunque hay un porcentaje de personas que afirman no profesar ninguna religión. Aproximadamente el 45% de la población en Mongolia vive en Ulaanbaatar, la capital. Niños, les voy a contar lo siguiente. Los caballos desempeñan un papel importante. Quiere decir que hay más de 3 millones de caballos en Mongolia, es decir, un caballo por cada persona. Niños, les voy a contar una linda historia. Bansul veía muchos caballos en Mongolia. Los caballos en Mongolia son muy fuertes y se adaptan muy bien al clima caluroso o al frío invierno. Pero Bansul tenía siempre una duda y él decía, ¿quién llamó caballos a los caballos? ¿Quién será? ¿Por qué los caballos se llaman caballos? ¿Cuál fue el origen? Y una vez le preguntó a su papá, papá, dime por favor, ¿quién llamó caballos a los caballos? Y su papá solamente sonrió porque él tampoco sabía la respuesta. Y fue pasando el tiempo y Bansul creció cada vez más y más. De un niño pequeño que era, ya era un adolescente. Pero él siempre tenía la duda. ¿Quién puso el nombre a los animales? ¿Quién será? Él aprendió mucho en la escuela, sin embargo todavía no sabía quién había puesto el nombre a los animales.
cierto día, su hermana le llamó desde Corea del Sur, porque su hermana estaba trabajando en Corea del Sur, y le dijo, hola Batsul, ¿cómo estás? Batsul estaba muy feliz, pero siempre con aquella duda acerca de quién puso el nombre a los animales. Su hermana le dijo, Batsul, ve a la iglesia, por favor. Aquí, en Corea del Sur, yo asisto a la iglesia. Batsul le dijo a su hermana, está bien, hermana, voy a asistir a la iglesia. Pero no sabía a qué iglesia asistir. No conocía ninguna iglesia en Ulan Bator. Y lo que hizo es llamar a la telefonista. Por favor, ¿conocen alguna iglesia en Ulan Bator? Y la telefonista le dijo, claro que sí, le dio una dirección. Pasaron varios meses y la hermana le volvió a llamar a Batsul. Batsul, ¿cómo estás? Batsul estaba muy contento y le dijo a su hermana, hermana, estoy asistiendo a una iglesia. La hermana se sintió muy feliz, muy contenta porque ella también asistía a la iglesia y le preguntó, Batsul, ¿y cómo haces para asistir todos los domingos? ¿Cómo tienes tanto tiempo? Batsul le dijo, yo no asisto los domingos, yo asisto los sábados. ¿No asistes los domingos? ¿A qué iglesia estás asistiendo? Yo estoy asistiendo a la iglesia adventista del séptimo día. ¡Qué alegría, niños! Batsul estaba asistiendo los sábados a la iglesia adventista. Un hermano le regaló una Biblia, una hermosa Biblia, y Batsul comenzó a leer constantemente la Biblia. Y en la Biblia encontró en Génesis que decía lo siguiente, que el hombre puso nombre a todos los animales. ¿Y quién fue aquel hombre? Adán. También encontró en la Biblia que Dios nos creó a imagen y semejanza, que Dios es nuestro creador y que Dios nos ama. Batsul entregó su vida a Dios y él está muy agradecido por conocer más acerca de la palabra de Dios. Y ahora sí sabía quién puso el nombre a los animales. Fue Adán, el hombre. Hoy Batsul trabaja como pionero de la iniciativa Misión Global en Mongolia. Él enseña a todos de quién le puso el nombre a los animales. También enseña de que hay un creador que nos ama mucho y es Dios. Niños, este trimestre las ofrendas del 13º sábado contribuirán a la apertura de un centro de vida adventista en Ulan Bator. Así que todos vamos a dar nuestras ofrendas con mucho amor y gratitud. Ya coloqué mis ofrendas, escuchan, lo estoy dando con mucho amor. También todos debemos agradecer a Dios por todo lo que hace por cada uno de nosotros y dar nuestras ofrendas con mucha gratitud. Niños, nos vemos el siguiente sábado. ¡Bendiciones!